Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy les traigo una canalización. Como todos saben, las canalizaciones son de una sola opción. Esta canalización es porque te vas a enterar de algo oculto. Mis guías me dicen que lo tenés que saber. Como saben, son muy generalizadas. Así que toma lo que resuena, lo que no, déjalo fluir. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Bien, acá hay una persona que ha querido experimentar o está con la energía de experimentar situaciones, cosas, y ahora está en una lucha interna, en una lucha hacia los demás, en una lucha constante. Acá estamos hablando que pueden ser dos personas femeninas y una masculina, en este caso, que están muy atentas a ti. Vamos a ver qué más. Vamos a tomar este, me dicen. Bien, acá podemos ver que es una persona que está muy atenta a todo lo que vos haces, a todo lo que estás haciendo. Esta persona puede ser una amistad, puede ser un ex, o alguien que haya sido una amistad o algún familiar que en este momento no está contigo, que no se está hablando contigo. No necesariamente puede ser un ex, ¿no? Pero esta persona está muy atenta a vos. Está muy atenta, pero está atenta con malicia. Tiene mucha malicia. Es como que quiere, volver a tu vida. Está enojada o enojado esta persona, porque como dije, vi dos energías femeninas y una masculina, pero para causar daño. Esta persona no quiere que vos evoluciones, no quiere que vos vuelvas a hacer una vida, que tampoco rehagas tu vida emocional, y esta persona es como que está espiándote en las sombras, espiándote en las sombras, le molesta mucho. Los logros que vos puedas tener o que vos puedas hacer.
Realmente se siente muy molesta, es como que está mirándote y te está observando todo el tiempo. Si es en un lugar de trabajo, esta persona contigo no tiene mucha afinidad, pero está atenta a todo lo que vos haces para ver si puede hacer de que vos cometas un error. Como que esta persona no quiere que vos tengas logros, no quiere que vos salgas adelante. Pero yo te veo a vos como que estás muy fuerte, a veces te sentís agotado o agotada, pero asimismo le pones fuerza para salir adelante, para poder lograr lo que vos deseás. Buscás siempre tu equilibrio y tu balance, lo estás buscando constantemente y veo que también te proteges de cierta forma, ¿no? Tenés protecciones puestas y no querés saber nada con un entorno tóxico, ¿no? Es como que vos de tu vida limpiaste todo lo que no te hacía bien. También estoy viendo como que vos estás esperando un dinero que va a llegar, una noticia sobre un dinero que va a llegar y también es como que has empezado a preocuparte por vos y decir: hoy me tengo que preocupar por mí, por estar bien yo. Algunas personas en algunos casos están esperando los resultados de algunos estudios médicos. Todo va a estar bien. Y preocupándote por vos y tu bienestar. Todo lo que te haga bien, lo que te haga sentir bien a vos, como empezaste a mimarte. Y dejar de desgastar tu energía tanto hacia los demás. Y decir, bueno, cortaste con este entorno tóxico, pero estas serpientes están ahí dando vuelta, queriéndote molestar la vida. Por eso van a usar chismes o habladurías, inventando ciertas cosas. Quizás te veas enfrentada con alguien en estos días o en este mes, pero por estos chismes y habladurías que van a hacer estas personas que quieren verte mal, ¿no? Entonces, quizás tengas que aclarar situaciones y eso no te va a gustar, no te va a gustar, pero vas a poder salir de esa situación, ¿eh? Vas a poder salir de esa situación y vas a poder aclarar cosas. Puede ser a nivel laboral, a nivel familiar. Estas personas buscan, aunque sea con las habladurías, destruir tu vida. A ver qué pueden hacer para destruir tu vida. Eso es lo que quieren estas personas. Y acá estamos viendo signo de aire, signo de fuego, signo de tierra. Muy poco de agua, pero más me dan los otros signos, o pueden tener en su carta estas características, ¿eh? Acá también han tratado de hacerte magia, pero es como que vos estás tan protegido como que todo esto te está rebotando, como que no te llegan, no te pueden hacer lo que ellos quieren, no pueden lograr lo que ellos desean hacerte, ¿eh? Yo te digo que vas a estar bien, los guías dicen que vas a estar bien, pero te vas a ver envuelto en esta situación a donde vas a tener que aclarar ciertas cosas. Llega un bienestar, el comienzo de algo que va a empezar a funcionar, que estaba estancado y te tenía muy preocupado. Viene ese comienzo para vos, pero los guías dicen que trates de no comentar o no dar una opinión, porque estas personas sobre algo, ¿no? Que puedas dar una opinión, ten cuidado, porque estas personas están atentas a vos, a ver cómo te pueden perjudicar. Y en algunos casos también es un ex que no quiere que vos evoluciones, porque esta persona le ha ido tan mal, y no quiere que vos evoluciones, que tengas una nueva pareja, o sea, esta persona te ha bloqueado, te ha estancado, no te ha dejado evolucionar con respecto a tu vida amorosa.
Entonces claramente aquí me está diciendo que vas a estar bien, pero ten cuidado con las tradiciones de habladurías, sobre todo de habladurías. Ten cuidado con esas tradiciones, porque yo veo que hay mucha envidia, mucha competencia hacia ti, porque como vemos acá, esta persona está ahí. En la lucha, ¿no? En la lucha constante de ver cómo hace para bloquear. No va a poder, no lo va a lograr. Es una persona que ya lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero no lo va a lograr, ¿eh? En algunos casos, yo estoy viendo acá que estamos hablando de personas de edades. Cuando yo digo números, estoy hablando de edades, ¿eh? 40, 43, 46, 47, 50, 54, 57, 58. Edades que pueden ser de estas personas. También me dicen que estas personas pueden tener un automóvil o un medio de movilidad que puede ser, si no es auto, será moto. Pero me están hablando de color negro, y de color gris claro. Los guías dicen que vas a estar bien, que esas molestias que vas a sentir van a ser pasajeras porque no te pueden llegar, pero vas a sentir estas molestias, que hagas baño de descargo, que hagas limpiezas en tu casa. Y que te cuides de estas habladurías, te vas a ver con este problema que lo vas a poder solucionar, vas a evolucionar porque va a llegar un dinero o la noticia de un papel que tanto estabas esperando, llega el movimiento de algo que también estabas esperando y también para ti llega una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de irte de un lugar que vos querías irte. También vas a poder evolucionar y salir de toda esta situación, ¿eh? Y con respecto a esto, vas a poder también solucionarlo y dejar las cosas bien claras, ¿eh? Estamos hablando de personas de cabello negro, bien negro en algunos casos, en otros canoso. Así que vamos a ver qué más nos dice. Vamos a sacar meses que pueden resonar contigo en esta canalización. Vamos a ver qué nos dicen los meses. Con las personas que están esperando resultados de estudios médicos o algo así, todo va a estar bien. Veo que te vas a empezar a preocupar por vos, vas a enfocar tu energía en vos. Vas a estar bien. Vamos a ver. Julio. Abril. Agosto. Octubre. Pueden ser meses que pueden resonar contigo en esta canalización, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el oráculo. ¿Qué más nos dice sobre esta canalización? Realmente tiene una malicia muy grande esta persona, ¿eh? Estoy hablando de dos personas de sexo femenino y una masculina que es como que no hayan cómo ver para perjudicarte, pero no lo logran, ¿eh? No lo logran. Que quede claro eso, estos mensajes son para advertirte la situación, pero no van a lograr nada, de nada, de nada. No lo van a lograr. Puedes prender una vela blanca a San Miguel Arcángel, ahora que estamos aún en luna menguante. Y si no, puedes prenderla cuando quieras.
una vela a San Miguel Arcángel pidiéndole protección. Vamos a ver qué nos dice. Sí, el hada del moho, tiempo de limpieza. Bien, esta hada nos está hablando que es tiempo de limpieza y vos ya has limpiado muchas personas de tu vida, muchas personas tóxicas, te has alejado de muchas personas y estas personas como que están enojadas, ¿no? Porque querían estar siempre pendientes de tu vida, qué hacías, qué no hacías. Eran personas que realmente estaban para perjudicarte y es como que vos te has abierto de estas personas, las has sacado de tu vida, pero vas a seguir en eso, ¿no? De decir, todo lo que no me sirve, todo lo que no me hace bien, todo lo que me trae un inconveniente, lo saco de mi vida. Lo saco de mi vida, no lo quiero en mi vida, quiero una vida tranquila, bien, empezar a pensar en mí, enfocarme en mí, y si tengo que limpiar lo que sea, lo voy a limpiar y lo voy a sacar. Así te veo a ti que estás consultando, con esta fuerza y con esta convicción, que es muy importante estar convencido de lo que queremos hacer, ¿no? Y de lo que realmente deseamos hacer para nosotros mismos. Bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué nos dice San Miguel Arcángel para esta canalización. Pero esta persona te está espiando. De todas las formas trata de espiarte, de saber qué haces o qué no haces. Está muy pendiente. Por lo que se ve aquí, está muy, muy pendiente. Bueno. Respétese. Esto quiere decir que San Miguel Arcángel te dice que te respetes, que no dejes que nada ni nadie venga a causarte dolor, a causarte un problema, o que te falten el respeto. Este mensaje quizás puedas llegar a tener algún inconveniente, como te dije acá, por las habladurías, y que tengas que estar envuelta en algún tema de que, bueno, haya una discusión. Y en esta discusión puede ser que te ataquen por este tipo de habladurías. Entonces, vos debes respetarte, no dejar que los demás vengan y te maltraten, o te mientan, o te levanten la voz. Es necesario que te respetes y que hagas que los demás te respeten. Que no tengas miedo, porque va a salir todo bien. Va a salir todo bien. Vamos a ver qué otro mensaje nos da San Miguel Arcángel. Bueno, su intuición es pura, fíjese de ella. Escucha tu intuición, que vos te vas a saber dar cuenta a través de tu intuición sobre las situaciones venideras. No porque sea un jefe o alguien muy... puede ser un jefe de trabajo o alguien que tenga un puesto más alto que vos, dejes que esta persona te levante la voz o invente algo que no es así. Así que a defenderte, a defenderte. Y escucha tu intuición, que tu intuición te va a saber guiar, que te va a saber decir con exactitud hacia dónde tenés que ir, ¿no? O lo que tenés que hacer exactamente. Vamos a sacar otra más. Sí, muy bien. Esto nos está hablando de escuche y respete su sentir. Es necesario que se escuche y se respete tu sentir. Muy, muy necesario para que así vos puedas salir adelante. Escuchar y respetar su sentir es que te escuches a vos mismo. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué te hace bien y qué no te hace bien? No permitas, yo no creo que vos permitas que estas personas vuelvan a entrar en tu vida porque ya te causaron daño. Entonces,
Si tu voz interior te dice que esas personas no tienen que estar en tu vida, escúchalas y respeta lo que tu cuerpo y tu sentir te dice. Y no dejes que estas personas vuelvan, así sean amistades, familia, ex. No, porque ya causaron mucho daño en un pasado. Entonces, no permitas que vuelvan a entrar a tu vida, ¿eh? Así que escucha tu intuición, tu sentir, respeta tu sentir, respeta tu sentir. Bien. Vamos ahora a sacar las iniciales, que pueden ser nombre y apellido de esta persona o apodo, ¿eh? La E, la B larga, la G, la M, L, C, J, P, Y. Vamos a sacar dos más. W, O. Recuerda que pueden ser nombre y apellido o apodo de estas personas. Vas a estar bien, vas a poder pasar de largo todo esto, pero recuerda escuchar tu intuición, respetarte, respetar tu sentir, escuchar tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu corazón, escuchar lo que te están diciendo para así no dejar que nadie venga a dañarte, ¿eh? Van a venir con máscaras quizás estas personas que alguna vez ya te causaron daño. Escucha tu intuición y te vas a dar cuenta de cómo es la situación realmente, ¿eh? Vas a estar bien, vas a estar bien, vas a salir de todo esto, vas a salir bien, pero recuerda los consejos de San Miguel Arcángel. Bueno, esta es la canalización, espero que les haya gustado. Si es así, espero sus likes y sus comentarios. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto.